El Parlamento de Cataluña acordó, aprobó ayer por una amplia mayoría una resolución a favor del derecho a decidir del pueblo catalán y también se comprometió a proponer fecha, pregunta y vía legal para la consulta antes de acabar el año. Así podemos afirmar que ayer el Parlamento recogió el sentir mayoritario del pueblo catalán que exige que sea reconocido su derecho a decidir como nación. Y, asimismo, establecer los mecanismos adecuados para que se celebre una consulta independentista. Otra lección que nos mostró ayer el Parlamento de Cataluña es que las terceras vías o los denominados encajes con España ya no tienen cabida. La sociedad catalana es el motor del cambio político y ella será la que decida libremente su estatus jurídico. Y en la Diada fuimos testigos del clamor del pueblo catalán por caminar hacia la independencia. Lo que está claro es que el Estado español carece de madurez y voluntad democrática para aceptar el derecho que tenemos los vascos, vascas y catalanes, como nación a decidir libremente nuestro futuro. España está en las antípodas del talante democrático de Gran Bretaña o de Canadá. Ante esta actitud, la sociedad catalana ha decidido erigirse en valedora y motor de la constitución de un nuevo estado catalán. Ahora nos toca a los vascos y vascas constituir un segundo frente democrático. Por tanto, es hora de la vía vasca. Resulta necesario acordar una hoja de ruta entre los diferentes agentes políticos, sindicales y sociales basada en los derechos que nos corresponden como nación y en nuestros derechos sociales, económicos y culturales. La vía vasca es un camino que hay que acordar para dar pasos decididos hacia la plena soberanía. Construir una Euskal Herria libre e independiente haciendo frente hoy a los diferentes obstáculos que nos impiden desarrollarnos como pueblo. La situación de Cataluña nos ha demostrado que no hay sitio para terceras vías. La propia actitud del Estado español, la actitud antidemocrática del Estado español nos demuestra que solo podemos elegir entre relaciones de subordinación y dependencia o soberanía. El pueblo catalán ha hecho esa decisión y las instituciones catalanas están empezando a adaptarse a la decisión tomada por el pueblo catalán. En ese sentido consideramos que en Euskal Herria también tenemos que hacer nuestro propio camino. Euskal Herria Bildu quiere de nuevo realizar una invitación a todos los agentes políticos y sociales del país para que juntos eh, iniciemos y recorramos ese camino, un camino que entendemos que tiene que ser de colaboración y de trabajo conjunto. Entendemos que el pacto que el otro día presentaron el Partido Nacionalista Vasco y el y el Partido Socialista en torno a a la política fiscal entendemos que ahunda en recetas del pasado y que sirve solo para parchear el actual modelo un modelo eh, que todos y todas sabemos que está perfectamente agotado. En ese sentido, consideramos que son necesarios otro tipo de acuerdos. Necesitamos acuerdos en el ámbito lingüístico y cultural, necesitamos acuerdos en el ámbito de la educación y necesitamos también acuerdos en el ámbito socioeconómico, porque la oferta que nos viene por parte del Estado español está muy clara. Son imposiciones y medidas injustas que rechaza la mayoría social de este país. Frente a ello, tenemos que ponernos de acuerdo en Euskal Herria para tomar nuestras propias decisiones sin esperar a decidir en un día señalado. Tenemos que ser soberanos y soberanas en el día a día. Para eso, tendemos nuestra mano con el fin de que podamos hacer acuerdos. Quizás en un principio sea imposible que sean grandes acuerdos, pero quisiéramos hacer, aunque fuera acuerdos más pequeños, que sí que sirvan de base, que sirvan de plataforma para acuerdos mayores que habrá que desarrollar en el futuro. En ese sentido, consideramos que es el momento de iniciar esa vía vasca hacia la soberanía. Euskal Herria Bildu tiende la mano para hacer ese camino en todos los pueblos, en todas las comarcas, en todas las provincias de Euskal Herria y también queremos llevar al ámbito institucional esa filosofía de trabajo, esa forma de hacer las cosas. En ese sentido, queremos eh, concretar... la oferta que hicimos el, el día del, del Pleno sobre Política General en el Parlamento de Gasteiz. Ese día, el grupo de Euskal Herria Bildu hizo una oferta a todos los grupos políticos que estuvieran dispuestos a eh, emprender ese camino, a iniciar ese camino de forma conjunta. Un camino hacia la soberanía donde tomando decisiones en el día a día, llegando a acuerdos en el día a día, podamos construir nuestras alternativas y no solo hacer frente a las imposiciones que nos vienen de Madrid. En ese sentido, queremos concretar esa oferta diciendo que a las fuerzas políticas que están allí, en primer lugar al Partido Socialista, le emplazamos a que no le quite a todos los ciudadanos y ciudadanas que le han apoyado históricamente, que no le quite la oportunidad de participar en este proceso. Cuando Pachi López dice que si eh, alguien va a plantear el derecho a decidir, lo van a encontrar a él enfrente, tenemos que decirle que es mejor que se aparte, porque si no, la mayoría social de este país le va a pasar por encima. Porque todos y todas en este país queremos decidir libre y democráticamente nuestro futuro. Y del mismo modo, al Partido Nacionalista Vasco le tenemos que decir que nos gustaría que abandone esas recetas del pasado, que abandone el volver a tiempos que nunca fueron mejores para este país y que realmente eh, empiece a recorrer la vía de la soberanía y lo nuestro, nuestra opción es no es solo pedir, sino también ofrecer. Y nuestra oferta es muy concreta. Euskal Herria Bildu está dispuesta a ofrecer su apoyo parlamentario para sostener a un Gobierno que tome compromisos claros y concisos en torno a recorrer la vía de la soberanía para Euskal Herria, desde también la Cámara de Gasteiz.